¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Noches de jueves, noche de rugby. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Osvaldo, querido, un placer, como siempre, estar acá a la partulla en el programa, en este programa cuarto de rugby tucumano. La verdad, tenemos muchísimo. Muchísima información para compartir. ¿Por qué? Porque precisamente se jugó la quinta fecha del torneo anual de primera, en donde ya hay gente con aspiraciones a pelear por el título y gente que ha quedado en el camino. Hay tres equipos que están cortándose encima de la tabla y estuve viendo lo que va a ser una final en la última fecha, porque, bueno, hincha del equipo que soy, del blanco, me puse a ver cuándo juega Natación y Gimnasia contra el Lawn Tennis, y es la frutilla de la última fecha del anual. Vamos a ver cómo llegan ellos, pero también el desarrollo vibró en un choque del Parque Germina de candidatos, tremendo el partido, y bueno, vamos a estar con eso y con toda la información del rugby desarrollo. Y también lo que fue el rugby femenino, se jugó el domingo a la mañana, estuvimos ahí cubriéndolo. Bueno, la primera fecha de lo que es el torneo de iniciación. Hay algunos resultados sorprendentes y la verdad, algo que no es tan positivo, pocos equipos presentándose, pero muy buen nivel de rugby. El calendario completo de los Pumas para este año en las sedes, acá en la República Argentina y también por la Rugby Championship. Vamos a estar compartiendo toda la información con ellos. Todo lo que es el Puma 7, bueno, lo que vos bien decías, el traspié del fin de semana, la lesión, que la verdad que nos tiene a todos preocupados, y también la semana que viene se vienen ya las Jaguarete jugando, buscando su lugar definitivo en la final de España. Y estamos a la espera de un invitado especial, el vicepresidente segundo de la UAR, el señor Marcelo Corbalán Costilla. Esperemos que llegue, Marcelo. Tenés tiempo, si nos estás viendo, tenés tiempo para llegar, porque hay muchas inquietudes que nos puedes resolver, y quién más que nosotros para estar con toda la info de lo que se viene en el mundo ovalado acá en la República Argentina. Tenemos todo el equipo completo, está, bueno, no el equipo completo, está Gustavo, como siempre, nuestro querido productor, Horacio Gambarte, Cecilia Herrera en los controles, no podía ser de otra manera, pero nos faltó Pilar Rolande. Bueno, una cuestión de edad, ella tiene clases todavía hasta ahora, así que obviamente se prima la educación por sobre lo demás, pero la vamos a tener acompañando nuestro próximo jueves. Así es, todo esto y mucho más vamos a vivir en esta edición de jueves. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa. Nos ordenamos para arrancar con toda en esta edición de jueves, Pasión por la Balada, Canal 7 de la Televisión Digital Abierta. Juego de living para tu hogar lo conseguís en Lima Color. Precios directos de fábrica Lima Color. Avenida Juan B. Justo 2302, San Miguel de Tucumán. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán.
con el boleto gratuito para jubilados, redoblamos nuestro compromiso con los adultos mayores. Este beneficio les permite usar el transporte público para ir al médico, hacer trámites o visitar a sus familiares sin abonar el pasaje. El boleto gratuito es un derecho ganado por nuestros abuelos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Bien, se disputó la quinta fecha del anual aniversario número 80 sería, de la Unión de Rugby de Tucumán, con resultados claves, partidos importantes que se jugaron, triunfo increíble de la gente de Tucumán Rugby, la verdad que en Huirapuca. Tremendo, tremendo. Necesitaba un triunfo Tucumán, necesitaba empezar a sumar puntos importantes, y la verdad, esto lo deja todavía con chances. Buenas chances. Exactamente, 15-14 fue el triunfo del equipo verde y negro allí en la casa de Huirapuca, en el Parque de la Joven de la Argentina, donde fue sorpresa, pues que el verde y negro venía de caer en su propia casa con Tucumán, Natación y Gimnasia. Exactamente. Y de repente uno imaginaba un equipo de Yerbabuena de capa caída. Bueno, herido fue el verde y negro a Concepción y se trajo muy buen triunfo desde la Perla del Sur. La verdad que la sorpresa, hicimos dos apuestas la semana pasada. Una, bueno, la gané, ya vamos a hablar un poco después de eso, pero una la perdí. Yo creía que el Corsario remontaba la historia ante Universitarios y la verdad, nada que ver. Uni se impuso 89-21 ante el equipo de Lomas, aunque hay que decir esto, es el partido que más puntos va marcando Corsarios en lo que va del torneo. Sí, llamativamente decir a la U, porque lo otro... 5, 10, 12, bueno, va creciendo. Va creciendo, va creciendo, va de menor a mayor, como es normal en este tipo de torneos. Los chicos le van agarrando el ritmo al andar del torneo, y eso es altamente positivo para la gente de Corsario. No nos olvidemos que Corsario está dos escalones más abajo. No, sí, sí, Corsario está por una invitación, más que por un éxito deportivo, pero está hasta ahora haciendo un papel honroso. Falta empezar a sumar victorias, pero está enfrentándose de igual a igual con los equipos más grandes. Porque convengamos que le tocó bailar con todas las más feas. Jugó contra Natación y Gimnasia, jugó contra, bueno, Universidad en la última fecha, jugó contra Cardenales, que también está ahí arriba en la tabla de posiciones. O sea, ha jugado contra equipos complicados y ha sabido enfrentarlos de igual a igual. No le está yendo bien, por cuestiones, obviamente, de agarrar el ritmo de lo que es los torneos de primera, pero sin lugar a duda va a ir mejorando. Sí, y bueno, si tengo que hablar del partido que tuve que hacer la cobertura, el fin de semana, el clásico entre Natación y Gimnasia y Los Tarcos. A decir verdad, ganó Natación y Gimnasia 33-18, pero realmente el partido fue muy flojo. El equipo ganador, precisamente, es el que supo sacarme el mayor rédito de los errores. Un equipo de Los Tarcos que venía de hacer el mejor partido en lo que va del torneo frente a Tucumán Lawn Tennis y creo que hizo el peor partido de todo el torneo porque no le funcionó el scrum, line, no hubo coordinación y en la recepción y obtención de la pelota estuvo muy flojo y ahí es donde sacó ventajas el blanco que aprovechó cuantos errores tuvo la gente del ex aeropuerto para llevarse un triunfo clave. Importantísimo ese triunfo, importantísimo la manera en que se logró y contra el rival. Tarco es un rival complicado, que siempre sabe plantarse ante los equipos que están en la parte superior de la tabla, cuando no está Tarco en la tabla parte superior. Exactamente, y llamativamente Tarco, el gran animador del regional del año pasado, ya ha quedado sin chances para estar dentro de los clasificados en este torneo anual, en este breve e intenso torneo anual. Y luego tuvimos en la Catedral del Rugby el duelo del puntero invicto Tucumán Lawn Tennis frente a otro que está teniendo una muy buena campaña, el Jockey Club, con un triunfo de 26-13 del equipo Benjamín sobre el Cañero. Allí precisamente estábamos mirando las imágenes de la presentación del equipo local, también del equipo visitante. A propósito, saludamos a la gente Benjamín y a la familia de Benjamín, el pibe de Tucumán Lawn Tennis que nos ha dejado porque venía sufriendo una gran enfermedad, por eso los chicos le rendían
homenaje allí y alentándolo, pero bueno, Dios se lo llevó a su lado. Y vemos ahora las imágenes de un partido que estuvo apretadito, La verdad, aunque por el resultado parece que fue más simple, fue un cortejo, la verdad, muy complejo. No lograban sacarse ventaja. Al final, Don Dennis logró despegarse un poco más. Pero fue un partido muy reñido. Dos equipos de los que están en la parte superior de la tabla. Y que nada, personalmente esperaba que yo que lograse sacarle un par de puntos más a Don Dennis. Pero nada, fue triunfo con punto bonus por 26-13. Perdón, fue un triunfo sin punto bonus por 26-13, ya que hubo muchísimos penales, muy bien aprovechado por la línea de Long Tennis, cosa que no tiene acostumbrados. Totalmente, totalmente. Y Long Tennis sabe a lo que juega. No te puede gustar, pero sabe a lo que juega y cómo lo juega. Y sabe que con esas herramientas le puede dar el resultado que ellos buscan en este torneo y en todos los torneos. No nos olvidemos cuando estuvimos en Bajo Hondo, el capitán del equipo de Bajo Hondo, que se consagró campeón de la apertura allí en Bajo Hondo, dijo, este año vamos por todo. Y hasta acá lo van logrando. Exactamente. El capitán del equipo de Long Tennis nos había dicho eso, de que este año iban a ir por todo, porque sabe también a sus compañeros cómo están en un nivel, la verdad, mucho mejor de lo que venían estando, especialmente el pack de forward. La línea de Long Tennis siempre es buena, siempre cumple. El pack de forward de Long Tennis es lo que, el punto más flojo en los últimos 4 o 5 años. Y la verdad que este año está siendo parejo, está manteniendo una continuidad en lo que va el torneo. Y por algo está puntero. Así es. Bueno, y finalmente, el día domingo se cerraba esta quinta fecha con el clásico de Silvano Bores. Triunfo del equipo de Cardenales sobre el INSE 48-24. Realmente a mí me llamó la atención porque el INSE venía haciendo durísimos partidos frente a grandes rivales y pensé que iba a ser más ceñido el resultado en el clásico. Pero Cardenales se lo llevó con muchísima autoridad, un 48-24 que nunca peligró, porque siempre el purpurado estuvo arriba. Lo que pasa es que veamos la realidad de ambos equipos. Cardenales está peleando la punta, está a 3 puntos del puntero, está con grandes chances y fue una especie de revancha. En el cierre del torneo anterior, el INSE había logrado triunfar ante su competidor directo y esta vuelta, bueno, se dieron vuelta las tornas y el equipo purpurado festejó un triunfo que la verdad, como vos bien decís, nunca estuvo en peligro, siempre estuvo arriba en el marcador y siempre de manera contundente. Llamativamente la tabla de posiciones muestra a grandes candidatos complicados, porque vos fijate, Tucumán Rugby, Universitario, Los Tarcos, el que más chance tiene es Universitario, pero la tabla de posiciones está encabezada por Tucumán Long Tennis con 22 unidades, Natación y Gimnasia con 19, al igual que Cardenales, Jockey Club 15, Huirapuca tiene 14, junto a Tucumán Rugby, 9 para Universitario, 6 Los Tarcos, 2 para Lince, y Corsarios todavía sin lograr sumar unidades. Quedan 2 fechas. Quedan 2 fechas de esta zona y luego de esto pasaríamos a lo que sería lo que es el regional. Exactamente, pero no, queda 2 fechas y viene la definición. Bueno, entonces, ahora, ¿quiénes son los que tienen chance? Vos fijate, Corsario va a jugar con Lince, los dos del fondo de la tabla, veremos ahí quién se hace más fuerte, se va a jugar acá en Lomas de Tafí. Cardenales recibe a Long Tennis, un partido que para Cardenales es fundamental ganarlo, porque si no, virtualmente se despide de la posibilidad de salir puntero. Sí, no obstante, vuelvo a decirte. Está más que adentro en la etapa clasificatoria, pero haberle ganado al que va puntero tiene un plus especial para la etapa final. Yo creo que es un buen partido para medir el pack de forward de Long Tennis. La verdad. Es un buen partido para ver el pack de forward de la gente de Tucumán Long Tennis. En la casa del Cañero, bueno, va el blanco, Juega, exactamente. Natación visita al Jockey Club. Un partido complejo para el equipo blanco. Siempre se le cuesta al Jockey. Pero bueno, nada. En esta seguidilla que está teniendo Natación de triunfos ante rivales muy duros, yo lo veo sólido al equipo. Sí, pero hay que tener en cuenta que siempre le costó Jockey a Natación y este año un Jockey distinto, un Jockey con muchos jóvenes, con mucho hambre de gloria, así que hay que tener en cuenta ese. Vamos a estar atentos al resultado de este partido. Tarcos recibe a Huirapuca, un partido que considero que es indispensable que lo gane Tarcos. Necesita levantar la autoestima de los jugadores que vienen de 2 derrotas. La primera, vamos a decir, casi inmerecida,
pero una segunda que la verdad, como bien deciste vos, fue quizás el peor partido del equipo colorado. Tremendo, tremendo. Y bueno, finalmente otro gran clásico, Tucumán Rugby Universitario, clásico de campeones, porque son los dos equipos más ganadores, a decir verdad, este torneo, con una realidad disímil a toda su historia, pero lo cierto es de que se van a enfrentar en la casa del verde y negro los locales frente a la gente de Barrio San Martín, también buscando un triunfo necesario. Para Tucumán Rugby, seguir con chances de clasificarse, como para Universitario, reactivarse, porque le pasa lo mismo que a Tarcos. Exactamente. Esto va a ser lo que va a acontecer este fin de semana, organizado por la Unión de Rugby de Tucumán. Nosotros vamos a ir a un breve corte, volvemos luego porque traemos toda la info del desarrollo. No olvidemos que estuvimos transmitiendo el partido de la fecha, Tafí Viejo, Bajo Hondo Tafí Viejo, y vamos a estar analizando ese duelo. Juego de living para tu hogar lo conseguís en Lima Color. Precios directos de fábrica Lima Color. Avenida Juan B. Justo 2302, San Miguel de Tucumán. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del Centro Universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Con el boleto gratuito para jubilados, redoblamos nuestro compromiso con los adultos mayores. Este beneficio les permite usar el transporte público para ir al médico, hacer trámites o visitar a sus familiares sin abonar el pasaje. El boleto gratuito es un derecho ganado por nuestros abuelos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Bien, nuevo bloque de Rugby Tucumano y bueno, vamos a arrancar con la programación de los Pumas. Los Pumas, sabemos, tienen ventana, luego viene la Rugby Championship, ¿sí? Ya se definieron las sedes. Ya se definieron las sedes porque la verdad que se vienen varios partidos acá en la Argentina y ahí podemos ver, la ventana de julio arranca el sábado 6 de julio con Francia en el Estadio Malvinas Argentina de Mendoza. Luego continúa también con Francia en el estadio de Vélez Sarsfield de Buenos Aires el sábado 13 de julio. Luego contra Uruguay en el campus de Maldonado en Uruguay el sábado 20 de julio. Así es, eso es lo que tiene que ver en la ventana. En lo que es en la Rugby Championship, va a visitar a Nueva Zelanda, dos partidos allí en la tierra de los All Blacks. Primero estará jugando en Wellington el sábado 10 de agosto. Y el 17, el sábado siguiente, estará jugando en Auckland
frente al seleccionado de Nueva Zelanda. ¿Por qué dos partidos de visitante? Porque los All Blacks no accedieron a visitar Argentina. Entonces se va a jugar dos partidos en Nueva Zelanda y luego vamos a tener dos partidos acá frente a los Aussie australianos. El primero de ellos se estará jugando en el Estadio Único de La Plata el sábado 31 de agosto, mientras que el sábado 7 de septiembre se estará jugando en la cancha de Colón de Santa Fe. Para cerrar el Rugby Championship con Sudáfrica, en el Estadio Madre de Ciudad de Santiago del Estero, el 21 de septiembre. Fecha a tener en cuenta, porque no solo es feriado para nosotros acá en Tucumán, sino que encima tenemos a Santiago del Estero, que queda a dos pasos. Y por último, en el Mandela Stadium, Melspruit, en Sudáfrica, el sábado 28 de septiembre, la vuelta del partido y último partido del Rugby Championship para este Fixture 2024 de los Pumas. Permitime que corrija, no es en el Estadio Único, es en la cancha de Estudiantes de La Plata, el Estadio 1. Bueno, para nosotros de acá a Tucumán, decir Estadio Único, Estadio 1 suena bastante parecido. Exactamente, no. Que... Por otra parte, el Estadio Único de La Plata es el estadio que, a mi modo de entender, porque lo conozco y estuve allí, es el estadio más europeo que tenemos. Tiene las mismas características que tienen los estadios de las grandes ciudades, ya sea Twickenham, ya en París, que estuvimos en el Stade de France. ¿Por qué? Porque vos podés recorrer todo el estadio sin salir del predio. En cambio, todos los otros estadios tenés que salir para entrar en otro sector. Entonces, esto te da cierta comodidad de poder recorrerlo. Está pensado de otra manera. Totalmente, totalmente. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver en la ventana de julio. Pregunto, ¿dónde vamos a estar como Rugby Tucumán? Y, ¿en Santiago del Estero? Obvio. Seguro. Y bueno, también hemos pensado que podemos estar en Mendoza y en Santa Fe, dado que dos ciudades que nos conocen, dos ciudades que siempre estamos acompañando a los Pumas, y a su vez tenemos en Santa Fe puertas abiertas. Tenemos amigos ahí. Exactamente, tenemos en Santa Fe amigos que ya se hicieron cargo de nuestra visita y nos van a esperar como corresponde. Perfecto. Eso por un lado. Y en Mendoza, bueno, vamos a hacer los esfuerzos necesarios, dado que usted... Yo quiero ir. A mí me encanta Mendoza y es el lugar donde yo me decidí unirme al Rugby Tucumán, así que tengo que volver. Perfecto. Vamos con los Pumas 7. Los Pumas 7 que... los cabuleros dicen que el cambio de camiseta no les trajo buena suerte. Que dejaron la pipa y el gallo los liquidó. La verdad que tuvieron mala suerte, no solo por los resultados, que bueno, nada, eso es parte del deporte, sino por las lesiones que tuvieron. Fíjate, ahí viene el momento, no, ya pasó el momento que se lesionó Marcos Moneta en una desafortunada jugada en donde ambos van a taclear precisamente a Perry, y la fortaleza y la velocidad que había desarrollado el Wynn hizo que Rodrigo Isgro, que había ido al tacle, al girar, impacte con su pierna en el peroné de Marcos Moneta, provocándole la lesión, que lo sacó del partido. Pero vos sabés que no solo lo sacó del partido a Marcos Moneta, sacó del partido anímicamente a todo el plantel. Sí, porque no, los chicos quedaron choqueados. Es que al haber una lesión de ese tipo en un compañero en los primeros minutos de juego, es complicado seguir con la cabeza en el partido, porque estás preguntándote qué le pasó a tu compañero que tuvo que salir por una lesión que, la verdad, como bien decís vos, fue totalmente involuntaria. Fue un ir a taclear entre dos juntos, un hombre, un solo jugador, y nada, la velocidad lo hizo imposible. Sí, y vos fíjate, José, que no solo impactó a la gente del staff, a los jugadores Pumas, sino también a todos los que estaban allí en el Seven. Porque, vamos a ver, dentro de Seven vos tenés referente. Sí. El referente del momento, Marcos Moneta. Perry, el de los norteamericanos. Tenés el referente de los All Blacks. Tenés jugadores que representan a cada equipo y van marcando cada una de las etapas. Marcos Moneta, al momento, es el jugador estrella. Y nada más que 15 segundos estuvo en campo de juego y se lesionó. Entonces, aquí el partido contra Gran Bretaña, que la verdad tengo que decir, si se puede rescatar algo de este partido, fue que la camiseta suplente de los Pumas es increíble. Muy buena, realmente
muy linda, y la actuación de Rodrigo Isgró. La actuación de Rodrigo Isgró, como diciendo, bueno, no está Marco, soy el número uno mundial, me tengo que poner a los muchachos al hombro, y ahí lo ves por segunda vez, cómo rompe línea y llega dos veces consecutivas al Ingol de Gran Bretaña para darle el triunfo, un triunfo que levantaba el ánimo de los muchachos, y quedarse de esta manera sumando los puntos necesarios para seguir al frente de las tablas de posiciones. Exactamente. Las tablas de posiciones quedaron de esta manera en el circuito mundial de Seven. Los Pumas con 94 puntos, seguido por Irlanda con 86 unidades, Fiji 76, cuarto está Francia con 74, 73 para Nueva Zelanda, 69 para Australia, 58 para Sudáfrica, Estados Unidos tiene 44, Gran Bretaña 37, en la décima posición está España con 33, Samoa con 27 y décimo segundo está el equipo de Canadá con 13 puntos. Hasta acá están peleando por el título los 8 primeros y el equipo de Gran Bretaña, España, Samoa y Canadá irán a luchar la permanencia. Exactamente, la verdad, viendo esta tabla decíamos qué importante hubiera sido para Gran Bretaña ganar este partido y quedar a tiro de Estados Unidos, porque ya está a 7 puntos, está demasiado lejos, se le va a complicar achicar esa ventaja y no ir a jugar a la permanencia, el repechaje, como solemos decirle acá en la Argentina. Sí, bueno, pero vimos cómo también los equipos van mejorando, porque vos fijate, Nueva Zelanda empezó a levantar la vara, lo hizo también Sudáfrica y el equipo de Norteamérica quiere estar para pelear por el título. Tiene muy buenos jugadores, ¿eh? La verdad que es sorprendente lo de Norteamérica. Si alguien no lo está siguiendo, le va a sorprender que esté ahí entre los 8 primeros en lo que es el Championship. Y no me sorprendería que en la cancha del Atlético de Madrid obtenga una buena posición. Obvio que deseo que los Pumas sean los campeones. Pero bueno, sabemos que esta tabla de posiciones no va a tener incidencia a la hora de la definición. No, para nada. Se juega como una etapa más en donde se define. Mira, precisamente ahí vemos la foto de Marquitos Moneta. Ya ha sido operado. El doctor Boto es quien lo acompaña, es quien lo operó. Y dicen que con una muy buena recuperación puede ser parte del equipo de los Pumas 7 en los Juegos Olímpicos de París. Cosa que todos anhelamos, ¿por qué? Porque es el mejor jugador del momento, es el mejor jugador de los Pumas, y bueno, no obstante, seguramente tanto Leo Gravano como Santiago Gómez Cora va a poner gente que lo reemplace de nivel y de jerarquía, y ya con un estado de ánimo recuperado, porque vuelvo a decir, fue alto impacto para el plantel perder a Marquitos Moneta solo con 15 segundos. Solo con 15 segundos de juego. Entonces, ese es el detalle a tener en cuenta. Una sensible baja para el equipo de los Pumas 7. Bueno, y también viene la Jaguarete. Las Jaguarete juegan su última posibilidad de llegar al torneo de España, al torneo de Madrid, en Cracovia, como bien decíamos. Para eso, en este preciso momento, hay un grupo de jugadoras en el sistema UAR en Buenos Aires, si mal no recuerdo, en La Plata específicamente, haciendo un reducido. Así es, las convocadas para esta concentración son Juliana Agüero de Cardenales, Mayra Aguilar de Aguaraguazú, Virginia Brígido de Córdoba Athletic, Sheila Carvalares de All Resian de Rosario, Candela Delgado de Social Monteros, está en Cardenales, bueno, cambió sí, de club. Nos hemos enterado de algo el fin de semana junto con el productor. Claro, vamos a estar desplegándolo cuando estemos hablando del torneo. Pero evidentemente la UAR no lo sabe todavía. Eso está mal. Por eso. Montero Goble en teoría, pero ahora es Cardenales. Bueno, claro, pero por eso digo, evidentemente no ha llegado todavía la última noticia que ustedes manejan, porque ustedes están en la última con toda la información. Candela ya no pertenece a Social Monteros, sí pertenece a Cardenales. Malena Díaz de Universitario de Córdoba, Cristal Escalante de Águilas del Nordeste, Mayra Gengini de Marabunta, Sofía González de Casa de Padua Urba, Candela Juan de Marabunta Rugby, Clarice Kraus de Club Taborín,
Soledad Maidana de Águilas, también de Nordeste. Jimena Matus de Catamarca. Azul Medina de Cardenales. Andrea Moreno de Aguaraguazú, también hubo ahí un pase, ya vamos a estar desarrollándolo. Perfecto, Micaela Pallero de La Plata Rugby. Antonella Redding de Echagüe. Talía Rodich de Águilas Nordeste. He visto un video de Talía entrenándose, no, ya lo vamos a compartir. Abril Romero de Cardenales. María Taladrit de La Plata Rugby. Y Brisa Trigo de Universitario. Estas son las convocadas, recordamos, las Pumas... Jugada dos etapas del Challenger, están en segunda posición. Tienen grandes chances de acceder a la pelea por el ascenso. Sí. Precisamente con las cuatro o los cuatro últimos equipos del Seven femenino que van a luchar por la permanencia. Por lo tanto, ojalá que a las chicas que están concentradas en La Plata con mucha presencia tucumana, seis integrantes tucumanas, les vaya bien en Cracovia para que puedan ir a Madrid a pelear por el ascenso, sería extraordinario. Hermosa la camiseta de entrenamiento de la Jaguarete. Y bueno, precisamente ahí vemos la foto en la primera plana, Azul Medina, la jugadora de Cardenales, que ya tiene una trayectoria, una vasta trayectoria con el equipo de los Pumas, Mayra Aguilar. Evidentemente el productor se preocupó por buscar a las tucumanas y ponerla allí en placa, porque bueno, son las chicas que nos representan y que van a ir a Polonia en busca del pase para Madrid, buscando el ascenso de las Jaguarete al mayor de los circuitos en el rugby femenino. Vamos a un nuevo corte y a continuación, al volver, todo lo que fue el rugby desarrollo y el encuentro del femenino del domingo a la mañana. Perfecto, volvemos en breve. Juego de living para tu hogar lo conseguís en Lima Color. Precios directos de fábrica Lima Color. Avenida Juan B. Justo 2302, San Miguel de Tucumán. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del Centro Universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Con el boleto gratuito para jubilados, redoblamos nuestro compromiso con los adultos mayores. Este beneficio les permite usar el transporte público para ir al médico, hacer trámites o visitar a sus familiares sin abonar el pasaje. El boleto gratuito es un derecho ganado por nuestros abuelos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.
Último bloque de Rugby Tucumán, edición de jueves, con todo el rugby desarrollo, rugby que el equipo de Rugby Tucumán se encarga de difundir a lo largo y ancho de la provincia, transmitiendo los partidos de fin de semana. Hemos transmitido este fin de semana pasado, Bajondo Tafí Viejo, y parece que estuviéramos cubriendo la campaña de Bajondo, pero no, se da así la casualidad, porque este fin de semana que viene vamos a estar cubriendo nuevamente al partido del Parque Guillermina, en lo que va a ser su encuentro por la tercera fecha. Uno de los candidatos, como habíamos dicho al comienzo del torneo, que la verdad está haciendo un andar impecable hasta este momento. Sí, lo cierto es de que fue un partido de candidatos. El equipo de Tafí Viejo, que tiene un juego cada vez más aceitado, llegaba al Parque Guillermina a enfrentarse al Torito del Parque con la intención también de llevarse el triunfo por los dos lados. Los dos venían de ganar la primera fecha, por lo tanto era un duelo de alto voltaje. Y un duelo que la verdad que estuvo a un nivel excelente. Un día ideal para jugar al rugby, ya que por momentos se despejaba y por momentos se tapaba muy lindo, como corrió un viento fresco. Y jugaron a un nivel altísimo, mucha fricción, mucho de lo que tiene acostumbrado un poco el rugby de desarrollo, a tal punto que llegó a haber 7 amonestados. Siete amonestados, pero no solo eso, sino también el tema de las muchas lesiones. Muchísimas lesiones. Porque mucha entrega, mucha fuerza en el contacto, dos equipos con mucho peso en el pack y de duro tackle. Entonces, ahí precisamente vemos cómo llega la apertura en las manos de Arias para apoyar el primer try del equipo de Tafí Viejo, un equipo de Tafí Viejo que fue muy inteligente a la hora de mover la pelota en el primer tiempo, lo que sí, un equipo indisciplinado. Sí, sin lugar a dudas, bueno, las indisciplinas le han jugado en contra en este partido, pero bueno, delante tenía nada más y nada menos que Bajondo, que es el gran candidato de la categoría, uno de los equipos con más historia y que sin lugar a dudas va a estar peleando hasta el final el primer lugar y, ¿por qué no?, un ascenso en algún momento. Y precisamente veíamos ahí, José, como intentando salir del fondo la gente de Tafí Viejo, la intercepción de David Jiménez para correr hacia el ingol y sumar el primer try del partido. El partido estaba 7-5 para el equipo de local, 10-7 ya había convertido un penal la gente del local en los pies de Nahuel Nieva, su pateador, y se venía la gente de Tafí Viejo buscando con la fortaleza del pack de forward para llegar al ingol de la gente de Bajo Hondo. Vuelvo a decirte, bien plantado. También es cierto, ahí lo vemos a Facundo Álvarez, cómo él decide encarar, amaga abrir allí, y nuestro querido amigo Fu Manchu marcaba su try para poner al frente al equipo de Tafí Viejo Rugby, 12-10. No bajó los brazos Tafí Viejo y continuó buscando. ¿Por qué? Porque vio que se venía una ola de fortaleza con el pack de forward y se lanzó a atacar. Entonces, de esa manera venía un nuevo try para la gente de la ciudad de Limón. Poco a poco ahí el árbitro, el señor Sebastián Miranda, buscaba ver por dónde intentaba llegar el visitante. Y allí, precisamente, Palomares levanta... No, es el jugador Vildosa el que apoya el try para el equipo de Tafí Viejo, estirando ventajas. No, fue un partido que estuvieron palo a palo absolutamente todo el partido. Sí, la diferencia de lesión se marcó en los últimos minutos. Y una casualidad, cada vez que Tafí Viejo tenía un jugador amonestado, lograba llegar al try. Quería hacer hincapié en que ambos equipos sufrían muchas bajas por dengue. Sí, Tafí Viejo llevaba con 12 bajas por dengue, y lo bueno es que tenía gente para recambio, y ahí llega un nuevo try de la gente de Tafí Viejo. Tafí Viejo, sin lugar a dudas, va a ser un equipo que va a marcar historia en la categoría, pero sin embargo recién está empezando a dar sus primeras armas. Lo está haciendo muy bien, eso no hay que evitar decirlo, pero bueno, todavía está transitando un camino
y que Bajondo ya lo recorrió y por eso logró sacar ventaja al final. Así es, y vos fíjate, ahí llegaba el try de Matías Cisnero, quien rompió la línea defensiva y llegó a apoyar su try para cortar ventajas y poner el partido 26-15 antes de irse al descanso. Y cuando uno se embalaba, el otro reaccionaba y llegaba al ingol. Ahí vemos ya cómo levanta el nivel la gente de Dueña de Casa y bajo la gente de Tafí Juego como que estaba cansada. El mejor momento de la gente de Bajo Hondo, que consigue un try penal empujando con los forward. En ese mejor momento el partido se llega a poner 26-24, pierde a su mejor jugador, a Matías Cisnero, y eso le afectó a la gente local, que mira vos, 31 minutos del segundo tiempo, y es ahí cuando empieza a estirar la ventaja a la gente de Tafí Viejo. Palomares se hace cargo de encarar a la defensa para marcar su try y sumar. Y allí estaba Moreno para convertir y llevar las cosas 33-24. No obstante, fíjate vos como lo que vos decías ya, un día con un hermoso sol, pero caía la tarde y ponía todo oscura. Y con un 36-24, luego de un penal de Moreno nuevamente, llega esta última jugada, un try penal, porque había encontrado la herramienta para hacer daño a la gente del Bajo Hondo, al equipo de Tafí Viejo, empujando con el pack. Ya estaba flaqueando el pack de forward de la gente de Tafí Viejo, y un nuevo try penal deja las cosas 36-31, pero ya no quedaba tiempo. Y de esta manera se moría el partido, dejando sin chances al equipo Dueño de Casa de poder revertir esta situación. Vamos con los resultados de toda la jornada. Vamos con los resultados de la jornada del torneo de desarrollo, que la verdad, bueno, acabamos de ver el triunfo de Tafí Viejo, 36-31 sobre Bajondo, pero a su vez en la zona número 2, La Querencia se impuso 45-14 ante el San Isidro Rugby Club. Mientras que Aguaraguazú le ganó a Coipú 31-15, quedó libre en esta fecha Montero Volley. Vamos a la zona B, allí está precisamente el partido que tuvo cobertura especial de Rugby Tucumano, 36 para Tafí Viejo, 31 para Bajondo. El Limonero ganó en el Parque Guillermina. Y 20 puntos para los Alisos, 19 para San Martín, que se quedó a un punto de lograr empatarlo. Batacazo de los Alisos. Olvidé. Batacazo de los Alisos. Le ganó a San Martín 20-19. Había quedado libre en esta zona el equipo de Liceo. Con esos resultados, así quedaron la tabla de posiciones. La Querencia en la zona A, puntero con 14 unidades. Seguido por Aguaraguazú con 9 puntos. San Isidro con 2. Y Coipú sin puntos, al igual que Montero Volley. Mientras que en la zona B, el puntero Bajo Hondo tiene 10 puntos. Tafí Viejo 8. Los Alisos 6, gracias a la victoria ante San Martín. San Martín tiene 2 puntos. Y Liceo, que en la primera fecha cayó ante Bajo Hondo y esta segunda fecha quedó libre, tiene 0 unidades. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta antes de analizar la próxima fecha es el puntaje. ¿Por qué está puntero Bajo Hondo? Puntero está Bajo Hondo porque presenta todas las categorías. Entonces, suma puntos. Sí, recordemos que en lo que es desarrollo, el punto no es solo por el partido de la primera, sino también por presentar las inferiores para jugar. Se dan 2 puntos por esto, más la victoria con punto bonus el partido pasado, más el punto bonus en este partido. El derrota, punto bonus defensivo, por lo menos lleva 7, un total de 10 unidades. De 10 unidades, y por eso la gente de Bajo Hondo sigue encabezando la tabla de la zona B, seguido por Tafí Viejo, que solo sumó puntos por el triunfo, ya que no pudo presentar inferiores. Exactamente. Bien, vamos a pedirle a Cecilia si puede poner la plaquita de esta próxima fecha. Ahí está, fecha 3 del anual desarrollo. Coipú recibe a La Querencia, tratando de sumar, porque si no ya quedaría un poco lejos. San Isidro Rugby va a recibir a Montero Volley, que también tiene escasas chances dado que no ha sumado unidades. Libre a Aguaraguazú. Mientras que en la zona B, Bajo Hondo recibe
a San Martín. Liceo se enfrenta en su casa a los Alisos. Y Tafí Viejo, bueno, queda libre en esta fecha, que la verdad ya queda poco, pues son 5 fechas nada más. Quedan solo 2 unidades para completar. Bien, nosotros luego de decir que atento con el duelo Aliso-Liceo, puede dar otro batacazo los Alisos, vamos a ir ahora a una breve pausa. Volvemos para el último bloque, el bloque de cierre. Juego de living para tu hogar lo conseguís en Lima Color. Precios directos de fábrica Lima Color. Avenida Juan B. Justo 2302, San Miguel de Tucumán. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Con el boleto gratuito para jubilados, redoblamos nuestro compromiso con los adultos mayores. Este beneficio les permite usar el transporte público para ir al médico, hacer trámites o visitar a sus familiares sin abonar el pasaje. El boleto gratuito es un derecho ganado por nuestros abuelos. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Bien, perfecto, último bloque y bueno, bloque dedicado al rugby femenino. Chiquito, estuviste el sábado cubriendo la primera fecha del torneo femenino de rugby. El domingo. El domingo, junto al productor Horacio Gambarte en Liceo. ¿A qué hora arrancaron? Partamos de 9:20 de la mañana me pasó a buscar Horacio y llegamos y estaba empezando el primer partido. ¿Y a qué hora regresaste a tu casa? A las 9 de la noche, 8:30 de la noche. Impresionante, 10 horas de rugby. 12 horas de rugby, exactamente. Impresionante. Esto es rugby tucumano para la gente que nos está siguiendo por primera vez. Estuvimos ahí con equipo propio, con cámara propia, cubriendo el partido. Y la verdad que los partidos, perdón, porque se jugó toda la primera fecha, tanto de primera como de juveniles, unos encuentros. Y los resultados fueron Cardenales 41, Huirapuca 0, Aguará 22, Corsario 0. Y por último, Corsario logró imponerse 34-0 ante Huirapuca en lo que fue la primera. Y lo que es juveniles, Cardenales se impuso 12-0 ante Corsarios. Luego de esto hubo una demostración del Rugby 10, la cual hemos cubierto, pero nada, no contaba como resultado para la fecha, así que no hemos anotado ese dato. Pido mil disculpas. Un detalle importante para consultarte, chiquito, ya que estuviste allí. Muy buena altura de algunas jugadoras, ¿eh? No, muchas jugadoras de muy buen porte, mucha altura, muchas jugadoras, nuevas. Algo muy bueno es que hubo realmente pocas lesiones. De hecho, lesionadas como tal,
solo puedo contar una, que es Jennifer Vélez, una jugadora de Huilapuca, que hemos estado averiguando por ella durante la semana. Está bien, creíamos que tenía una fractura, no es una fractura, pero tiene que hacer reposo. Durante estos 3 días ha tenido que hacer reposo y recién hoy volver a pisar para ver cómo está. Aparentemente ha evolucionado favorablemente, pero bueno, queda un largo camino todavía porque tiene una ruptura de ligamento que le va a tomar varios meses. Quiero agradecer personalmente, en primer lugar, a Axioma y en segundo lugar, a Ivonne Gambarte por mantenerme informado todo el tiempo de la lesión de su compañera Jennifer Vélez, que le deseamos una pronta recuperación. Xiomara, ¿cómo es el nombre? Xiomara Vélez. No, Xiomara es el nombre, la lesionada es Jennifer Vélez. Perfecto, pero Xiomara la que estuvo informándolo. Exacto. Perfecto, bien, esto se vivió en las instalaciones del Liceo, allí en San Pablo, y vemos en acción a la gente de Cardenales, que está enfrentando a la gente de Huirapuca, el rugby femenino que está viviendo su primera fecha. Vamos a ir a las entrevistas, dado que tenemos notas con Mayra Aguilar de Aguaraguazú, Juliana Agüero de Cardenales y Ailén Grima de Corsarios. Luego también vamos a tener la palabra del representante femenino en la Unión de Rugby Tucumán, Matías Rodríguez Moreno, oficial de desarrollo. ¿Por qué? Porque Mati está ejerciendo esta función por primera vez, pero es un profesor que conoce mucho de todo lo que es la organización del rugby femenino. Ya viene acompañando a todos los que dirigen y organizan el mundo ovalado en la cuestión femenina. Y bueno, Matías Rodríguez Moreno nos va a dar también su opinión. Vamos con la primera entrevista. Entonces, Mayra Aguilar de Aguaraguazú estará respondiendo las palabras de ustedes que estuvieron allí. Ganó Aguará, arrancó el torneo tucumano, pero además vos venís de una segunda etapa con las Yaguaretés, donde te fue muy bien, saliste la try woman de ese torneo y ahora seas nuevamente convocada para lo que puede llegar a ser una próxima convocatoria para Polonia y cerrar esa etapa del Challenger. ¿Cómo estás, Mayra Aguilar? Bueno, buenas tardes, buen día. La verdad que me encuentro muy bien. Recién termino de jugar uno de los partidos con el club y bueno, volver de nuevo en el torneo este, ¿no? La verdad que se siente bien, contenta, un poquito agitada, si bien el primer partido siempre es un poquito difícil. Así que bueno, contenta por los resultados y a mejorar algunas cosas con las chicas para el próximo partido que se viene. Y con respecto con el seleccionado, la verdad que súper contenta del torneo que nos mandamos con las chicas en Montevideo. La verdad que las expectativas fueron muy altas, ya que el objetivo era por lo menos estar dentro de las 4 mejores. Bien. Y la verdad que tuvimos muy buenos resultados quedando segundas, así que contenta. Y ahora con la convocatoria a seguir trabajando las cosas que se tienen para mejorar, digamos. Claro. Y bueno, esperemos estar en la lista de Polonia. Esperemos que sí, pero vos sabés que te querías resaltar con respecto, ahí pasan los entrenadores, Tristán Molinuevo. Uno de ellos. Encontraron acá, resultó un poco sorprendente. Y está muy bueno también, ¿no? Porque es gente que sabe y que sabe de Seven sobre todo. Que te quería rescatar lo del torneo de Montevideo. Sí. Porque encontramos ahí un grupo humano como que muy fuerte. Se notaba dentro de una química dentro de la cancha, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo no venía estando, la verdad, en la lista por cuestiones de lesiones. Y al volver a la concentración he visto un grupo totalmente fortalecido, con otra mentalidad positiva de querer ir por todo, de querer crecer. La verdad que las chicas tienen los objetivos muy puestos y bueno, encontrarme con eso también era volver a tener esa mentalidad. Realmente me contagiaron y contagian, así que nada, creo que eso genera que todas estemos por el mismo camino, que nos subamos todo a ese barco y bueno, y realmente vamos por todo, digamos, creo que es lo que tenemos en mente, así que bueno, realmente estamos muy contentas, los objetivos se están dando, así que confiamos plenamente que vamos a estar
en una final, quizás seguramente en Polonia, y en la final en Madrid. Ojalá que así se ve. Bueno, gracias, Mayra. No, gracias a vos. Bueno, estamos con Juliana Agüero, nueva concentración para la Jaguarete. Felicidades. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, la verdad que estoy muy contenta y feliz por la nueva oportunidad. Así que bueno, vamos a la concentración con todo. Bueno, por ahí el hecho de haber estado en Uruguay, también has podido ver un poco ese entorno, ese contexto que fue, o por lo menos se las nota que están muy bien, hay muy buena química, muy buen, lindo grupo humano. Sí, la verdad que es un grupo excelente, un grupo hermoso. Verlo de afuera, la verdad que me pone la piel de gallina, fue muy emocionante para mí porque soy parte también del proceso, del crecimiento. Entonces verlo de las chicas, lo bien que han jugado, la verdad que para mí es un orgullo ser argentina y estar con ellas también. Vos sabés que eso que decís ahí también se transmitía por televisión y uno las veía también, el crecimiento que han tenido, sí. La verdad que espectacular. Y hablando de crecimiento y demás, Tucumán, hoy arranca ese torneo. Bueno, también dimos el primer paso para el torneo, ¿no? Sí, la verdad que contenta de que ya haya arrancado, estamos muy contentas y más porque estén. Así que bueno, estamos de a poquito para llegar a poder jugar 15 en algún día. Así que bueno, nada, está bueno el torneo, se van sumando muchas chicas y está buenísimo que el rugby siga creciendo en una provincia tan fuerte como Tucumán. Gracias. Capuca, tres tries. ¿Te quedaste con la pelota, no? Los hat-tricks siempre se llevan la pelota, pero sí, esta vez... No, me di el gustito. ¿Qué la tal? La verdad que no, bien. La verdad que ya extrañaba volver a jugar muchos meses. Muchas veces, muchos meses parada y muchos meses de pretemporada que ya te da esa sensación de querer volver con tu equipo. Lindo, linda cantidad de números en Corsarios. ¿Cómo están? Bien, bien. La verdad que se formó un equipo, bueno, desde que yo inicié, un equipo muy lindo, una familia muy linda, que estoy muy agradecida y creo que no la cambiaría por nada. Bueno, y ahora, bueno, este encuentro en particular, bueno, se vienen más encuentros. Ustedes están en Loma de Tafí, sí. Hay es un barrio grande, bueno, linda oportunidad para invitar a que más chicas se sumen al rugby. Por supuesto, siempre, siempre al rugby en Corsario y al rugby en todo Tucumán están todas invitadas, que es hermoso este deporte, perdón si me trabo, pero es hermoso este deporte, donde formas muy buenos amigos. Yo creo que yo que vengo de otro deporte no formas la amistad que formas en el rugby, es hermoso. Bueno, como recién decía, la familia que formaste en Corsario. Sí, por supuesto. Y así que bueno, para la próxima te debemos la pelota, ¿sí? Muchas gracias. Chao. Y aquí estamos con Matías Rodríguez Moreno. ¿Así es? Así. Matías Rodríguez Moreno, que es el oficial de desarrollo de la Unión de Rugby de Tucumán. Con esta primera fecha de las chicas, contame, bueno, cómo está trabajando, cómo se está desarrollando hoy este torneo y, bueno, lo que se viene, para lo que se viene, cómo van a ser, cuáles son las ideas. Perfecto, buenísimo, Horacio. Bueno, muchísimas gracias por estar primero, ¿sí? La idea, estábamos ansiosos con arrancar con la primera fecha de este torneo de iniciación, ¿sí? Nos dividimos en dos modalidades para mayores, tanto bien. Ten como Seven, porque la idea por ahí es seguir el camino del Seven al 15, que está propuesto por WAR. Así que bueno, en este segundo año he empezado ya a trabajar con la competencia en esa idea y en base a eso con capacitaciones, ¿sí? Entonces, bueno, me largo con el torneo, me largo con el torneo de equipo 7 y 10, ¿sí? Y en juveniles con 7. ¿Sí? Bueno, convoca Liceo, que es el que nos ha abierto las puertas y nos ha recibido. Y bueno, la idea es arrancar. Se están jugando 9 partidos y la idea es que el primero de 3 fechas que tiene este pequeño torneo, ¿sí? Donde va a ser por interzona y zonal. Bien. Para ir por lo menos el viaje sea un poquito más corto y demás y sea un poquito más práctico. Más equitativo también. Por ahí con los chicos. El tema del sur y usted, claro. No te entiendo por ahí la situación que hay actual, así que bueno, un poquito de eso. Así que bueno, la verdad que chocho, que puede arrancar y bueno, esperamos que sigan sumando más chicas y bueno, seguir con este proceso a lo largo del año, ¿no? Y fundamental, bueno, invitar a todas las chicas que quieran sumarse a los diferentes clubes que tienen no solamente divisiones juveniles, sino mayores y que se vayan sumando al proceso. Corsarios es uno de los equipos que tiene eso. Ese proceso que está en Loma de Tafí,
Después tenemos Cardenales y bueno, seguimos Bajondo, todo el sur. Liceo, lo que es en el sur está en Aguilares, Aguará, Alberdi. Así que bueno, invitarlo y invitarlas y bueno, que sobre todo que se divierta, que la pasen lindo, que eso es lo más lindo que tiene el deporte, ¿no? Gracias, Matías. A vos, gracias, Lucho. Ahí pasaba toda la información del rugby desarrollo en la palabra del señor oficial de desarrollo, Matías Rodríguez Moreno, realmente el Mochito, con toda la gentileza de brindar la información. Y Chiquito, realmente muy buen nivel se vio este fin de semana. Muy buen nivel en lo que fue el rugby femenino, realmente una intensidad, unas ganas. Por ahí los resultados todavía son un tanto irreales, salen 44-0, 36-28, pero poco a poco se están acercando a lo que es normalmente el rugby de 10 y el rugby de 15, y están jugando a un nivel con una potencia y con una tenacidad que la verdad, y técnica sobre todo. Eso es lo que siempre admiré del rugby femenino, tiene mucha mejor técnica que lo que es el rugby masculino a lo largo de esta provincia, por lo menos. Lo cierto es de que el nivel es parejo, porque vos tenés jugadoras convocadas a nivel nacional que están repartidas en los distintos equipos. Tenés jugadoras que están en Cardenal, otras en Aguaraguazú. Lo cierto es que, vamos a confirmar bien con nuestro productor Horacio Gambarte, que sigue todo el rugby femenino, la realidad de Alberdi Rugby. Creo que Alberdi se está disgregando y no va a ser parte de todo lo que es la organización de este año. Una pena realmente, porque el rugby femenino en el interior ha crecido mucho, ha crecido muchísimo, y encuentra muy buenas jugadoras. Exactamente. Entonces, bueno, una pena. Pero bueno, vamos cerrando con toda la información. Realmente lamentamos que no haya podido llegar el vicepresidente segundo de la UAR, el señor Marcelo Colbarán Costilla, que había comprometido su participación en este programa con mucha información para compartir, tanto de su realidad en la UAR como en el ámbito del arbitraje. Bueno, Marcelo tuvo otro compromiso, no le dio para llegar. Lo esperamos en otra ocasión. Nosotros salimos los jueves. Vamos a ver cuándo lo tenemos al señor Marcelo Corbán Costilla para que nos comparta toda la realidad del rugby a nivel nacional. Por lo pronto decirles que nos pueden seguir por nuestras redes sociales en Instagram, Rugby Tucumano, y en YouTube, Rugby Tucumano. Vamos a estar transmitiendo en vivo este domingo el partido entre Bajo Hondo y San Martín, el Rugby Club. La verdad, va a ser un partidazo. Una tercera fecha que ya está definiendo algunas cosas en el rugby desarrollo. Y nos estaba diciendo nuestro productor recién, en el corte, que el 18 aparentemente se jugaría la segunda fecha del anual femenino. Y vamos a estar haciendo la gestión para también transmitir todo lo que va a ser esa segunda fecha. Así es. Bueno, agradecerle a Cecilia Herrera, que tiene toda la parte técnica. Horacio Gambarte en producción, Gustavo Martínez Ribó, hoy asistente espiritual del equipo. Saludamos a Pilar Orlande, que no ha podido llegar porque está en los estudios. Y bueno, José, ha sido un placer conducir el programa. Un placer. Quien les habla, Osvaldo Ortiz, le da saludo a todos los que nos siguen. Saludamos a Nicolás Funes Vela Rosa, que Nico no pudo estar. Pero bueno, Nico, te esperamos. Y vamos a, en breve, contar con tu presencia acá. A todos los que nos siguen, estén atentos al próximo programa. Va a ser un programa que va a tener todo lo que vivenciemos en el mundo balado. Así es, recibo la caprichosa para que disfrutemos nosotros, jueves a jueves, de la pasión que sentimos por esta pelota.